Repasando las notas del año pasado, me encontré con esta joya en bruto, el Secret Bracelet, una tecnología capaz de revolucionar el mercado de la telefonía. ¿Se imaginan olvidarse de sacar el aparatoso teléfono del bolsillo, poner fin a las rayas en las pantallas y todo gracias a una simple pulsera? A medida que avanzamos en la era digital, nos iremos dando cuenta de que la versatilidad de los wearables, o sea, los vestibles, no tiene fin. Este proyecto de crowdfunding, perdón, los creadores dicen que es por donativos a cambio de un descuento, lo cual lo exime de cualquier responsabilidad. Nace con el aparente fin de ofrecer un producto que hará los actuales terminales aparatos obsoletos y desbancará las pantallas táctiles tal y como las conocemos hasta ahora, utilizando en su lugar la piel humana y convirtiendo nuestro brazo en una tablet gracias a su pulsera con un mini proyector incorporado. Sus promotores están convencidos de que pueden ganar la partida a las Google Glass con aportaciones tan interesantes como es la rapidez con la que conseguiríamos activar y desactivar la pantalla sobre el brazo, que podría hacerse con un sencillo giro de la muñeca. La funcionalidad táctil deberían proporcionarla 8 sensores de largo alcance. La pulsera, conectada a nuestro dispositivo vía Bluetooth, en principio iba a ser un equipo independiente, luego cambió a conectado a tu móvil o celular. Permitiría realizar todas las funciones disponibles en el sistema operativo, incluyendo contestar y hacer llamadas. La pulsera contaría con su propio procesador, memoria externa, así como la posibilidad de establecer conexiones Wi-Fi, Bluetooth y por puerto micro USB. También es posible que a la larga se le incorpore un vibrador y baterías autorrecargables con el movimiento del brazo al caminar. Sus creadores dicen que el proyecto Secret Bracelet necesita un total de $1,000,000 para hacerse realidad, $700,000 para desarrollar el prototipo y $300,000 para la aplicación Secret, que permitiría la interacción entre la pulsera y un smartphone o una tablet. Sus diseñadores aseguran que llevarían la aplicación en todas las plataformas, empezando por Android, por lo que sería posible utilizar la pulsera en un futuro con Windows Phone e iOS. De momento llevan recaudado aproximadamente un 8% del total, $80,000. No se sabe si el proyecto llegará a desarrollarse realmente, pero es desde luego una propuesta original que revolucionaría el mercado de la telefonía móvil. Pero llegados a este punto, dejen que les diga que para mí esto suena más a falso que a un proyecto y que es con mucho la estafa más grande de la historia de los accesorios para celulares. La verdad, lamento desilusionarlos, pero creo que es casi imposible proyectar una imagen sobre la piel a pleno día. La luz del sol haría imposible visualizar nada y menos el color blanco. En el video no se ve interrumpida la imagen proyectada sobre la piel por la sombra del dedo al tocar la pantalla, lo que sí pasaría en la realidad. ¿Cómo piensan solucionar este problema? Otra de las cosas que realmente me parece muy sospechosa es que no obtenemos ninguna recompensa al contribuir en su proyecto más que la de aparecer en su particular salón de la fama como contribuyentes. Además, tenemos que tener en cuenta que cuando proyectamos desde un origen con luz, sea cual sea, entre más nos alejemos del origen, más se distorsiona o se difumina la imagen. Por ende, en el caso de la imagen que vemos, no es una proyección real, ya que la imagen mantiene un nivel de proyección constante en todo el brazo, lo cual es imposible. Definitivamente es un truco. Y un dato concluyente, al ver el video y que evidencia que es un montaje, surge del juego de destruir las frutas con el desplazamiento del dedo. En la segunda y tercera frutas destruidas, el desplazamiento es inverso a lo que se ve en la pantalla proyectada. Un detalle económico al respecto como para cerrar esta investigación. Incluso si esto pudiera llegar a ser real y que tuvieran la tecnología necesaria para crear la pulsera, Google, Samsung, Apple, Sony, LG o cualquiera pagaría encantado el $1,000,000 a cambio de poner su nombre en la pulsera, si es que no investigaran algo que realmente funcionara de la misma manera. Me atrevo a decir entonces que esta pulsera es falsa.
aunque espero sinceramente que alguien logre una tecnología vestible que realmente pueda lograr cosas así. Como siempre ofrecemos, si tienes información fehaciente que pueda aportar algo de luz a este caso o que inclusive rebata nuestras conclusiones, puedes ponerlo en los comentarios y gustosamente lo analizaremos. No te olvides de comentar y suscríbete para ver nuestros próximos videos y los próximos mitos que nos encargaremos de destruir. Muchas gracias y hasta la próxima.